¿cómo están? Qué gusto nuevamente acá frente a ustedes para mostrarles de nuestras tradiciones en nuestra comuna de Pelarco en este programa Pelarco, el patrimonio verano 2021. Mónica, ¿cómo estás tú? Feliz, Elizabeth, ¿cómo estás? Feliz nuevamente de que ustedes nos den la oportunidad de llegar a sus hogares a mostrarle un poquito más de los rincones de esta querida comuna de Pelarco. Elizabeth, que cada vez nos sorprende más. Entre tantos artistas y lugares, Pelarco se las trae, ¿ah? Exactamente, Mónica. Y como decía, nos vamos a trasladar al sector de Santa Rita. Vamos a visitar un lugar que tiene muchos recuerdos para nosotros y para el país, ¿por qué no decirlo así? Estamos en este video que les vamos a mostrar en la capilla de Santa Rita. Adelante, video. Un programa más de bienes culturales en la nota turística. Esta vez hemos elegido la capilla de Santa Rita, un lugar sagrado para la comunidad, un lugar que está entregado a servir a la comunidad en lo que respecta a la religión católica. Bueno, a raíz de una conversación que tuvimos con su encargada, Vivian Hernández, nos comentaba que su misión es apoyar la catequesis, apoyar las charlas y también un poco mantener lo que es esta capilla. Esta capilla, si bien es cierto, tiene mucho que decir históricamente. Aquí se guardan recuerdos, tradiciones, cosas maravillosas que pasaron en una época ya importante de nuestra comuna. ¿Por qué no recordar también en esta oportunidad que aquí también vivió una persona muy importante para nuestro país, como fue el expresidente don Carlos Ibáñez del Campo? Mientras se trabaja aquí en la ruralidad, en el mundo agrícola, en el mundo gubernamental también existía esta inquietud por el matrimonio del año, matrimonio del siglo, que se iba a dar por primera vez durante un mandato, que fue el matrimonio de don Carlos Ibáñez con la señora Graciela Letelier Velasco, ya que a su vez ellos dejaron este recuerdo. Si bien es cierto, es una capilla un tanto sencilla, pero también tiene algunas cosas arquitectónicas de muy buen gusto. Ya Santa Rita, un lugar bastante poblado, ya un poquito menos que la capital comunal, pero también sienten esa necesidad de ser atendidos también con más frecuencia. ¿A qué me refiero? Que ellos solamente tienen una misa dominical la tercera semana de cada mes, ya que es un sentir de la gente de la comunidad, como me lo comentaba Vivian. Bueno, tenemos que también contarles, a los que no nos conocen, que la idea de venir a grabar acá a esta capilla es para iniciar un ciclo distinto en lo que es el turismo religioso. Vamos a partir haciendo muchas visitas a muchas capillas para poder encauzar este turismo religioso y poder hacer la ruta para que en el momento que la comunidad quiera visitar tengamos decidido lo que vamos a hacer. Existe en este minuto la ruta de la Virgen del Carmen, que se hace antes del 16 de julio, en donde se reza la novena de la Virgen en bastantes sectores, en distintas capillas de la comuna, y en donde cada capilla conserva la imagen de la Virgen del Carmen, que hoy día también la pudimos ver acá. Y comentarles también algo importante para la comuna. Nuestra imagen de la Virgen del Carmen, en la visita que hiciera en el 2018 el Papa Francisco, fue bendecida por él. La llevamos, digo, porque yo también fui parte de esa comitiva, al Parque O'Higgins,
y en su visita a Chile bendijo nuestra Santísima Virgen del Carmen, que también es algo importante para la comunidad religiosa. Comentarles que lo que vamos a ver posteriormente, que son las imágenes, lamentablemente, de las ruinas de esta casa presidencial, por así llamarlo. Fíjense que en la época de la reforma agraria, un gesto muy importante de esta familia, voluntariamente se dio el lugar para aquellas personas que en algún minuto trabajaron con ellos acá, cosa que no se dio en todas partes. Y eso está muy latente en la gente, tiene ese recuerdo de ese gesto de esta familia. ¿Ya? Pero a lo nuestro. La capilla de Santa Rita va a ser el inicio, ya que es el comienzo de nuestra comuna también, el inicio de esta ruta de turismo religioso que vamos a tener para ustedes en un tiempito más, junto aquí a mi compañero Rodrigo Bobadilla, y que nos pide también la Corporación Cultural y de Turismo de Pelarco, y que hagamos este trabajo para poder involucrar a todos nuestros sectores, porque todos tienen algo maravilloso que mostrar. ¿Ya? Los dejo para que nuestro amigo acá nos muestre lo que queda de estas casas, y agradecidas de ustedes que nos vuelvan a ver ya en esta nota turística. Muy buenas tardes. Elizabeth, una vez más, la comuna de Pelarco sorprende. ¿Qué historia hay detrás de esa casona? ¿Cuántas personas importantes pasaron por ahí? Y esa capilla majestuosa. Muy bien, te felicito, Elizabeth, nuestra directora de turismo acá de la comuna. Elizabeth, ¿nos tienes que decir algo más sobre ese paso por ahí, esas grabaciones que se hicieron? Exactamente, Mónica. Esta capilla representa un hito importante, ¿por qué no decirlo? Allí, en ese lugar, estuvo viviendo un ex presidente de la República, un ex ministro, un ex senador, dos veces presidente de la República, como don Carlos Ibáñez del Campo y su familia. Ya, bonito recuerdo, ojalá que no lo olvidemos, ojalá que esa casona en algún minuto pueda ser recuperada, ¿verdad, Mónica? Bueno, yo quiero dejarte, Mónica, con lo que te corresponde, con la música para nuestra gente que nos está viendo desde sus casas. Sí, Elizabeth, vamos a presentar a un cantautor, Daniel Belis, del mismo sector de Santa Rita, de la casona y de la capilla. Él canta y encanta con su música. Vamos a ver a Daniel Belis para ustedes. Un recuerdo de mi niñez, una inspiración en un abuelo maravilloso que se llamaba don Luis Retamal Onlucho, de Santa Rita Vega. Sandía y melones de lejos se oía. Sandía y melones, el pregón de vida. Y en esos gritos se esconde una historia muy re bonita. En un callejón polvoriento de Pelarco, Santa Rita. El rocío de la vida que mi infancia perfumaba,
un coloso hasta la Tusa, fruto de esfuerzo llevaba. Mi taita firma la rienda, la Rosilla y el Negrito. Póngale empeño mi roto, saque del alma ese grito, saque del alma ese grito. Sandía y melones de lejos se oía. Sandía y melones, el pregón de vida. Melones, mi caballero, diga no más, señorita. Y solo por dos pesitos, con harina caserita, con harina caserita. Que éramos pobres, pensaba, tener que salir a vender. Puta que está equivocado, señor. Ahora lo vine a entender. Si nunca me faltó nada, era rico y no sabía, no por tener dinerales, porque mi taita vivía, porque mi taita vivía. Sandía y melones de lejos se oía. El pregón de vida. Melones, mi caballero, diga no más, señorita. Y solo por dos pesitos, con harina caserita. Sandía y melones, mi esta es la historia de un amigo que se llama Juan. Si a alguien por ahí le llega y tiene otro nombre, a lo mejor en una de esas le llega, porque es la historia de cómo trataban ellos a su señora. Y este caballero, don Juan, por primera vez le lleva un regalo a su mujer. Se cacharpea con su paletó, con su sombrero. Y vamos a contar la historia que dice así. Domingo rayando el alba, un día distinto pa' don Juan. Distinto porque aquel bruto solo sabe trabajar. Nervioso se ha cacharpeado con paletó y sombrero. Se desconoce al espejo, pues parece un caballero. Y empuña en sus grietas manos un ataito de flores. Va a llevar por vez primera ya la prenda de sus amores. 50 años con ella, de inviernos y primavera, nunca le regaló nada. Es esta la vez primera, con un nudo en la garganta, le dice a su compañera: aquí le traigo estas flores, aunque sea la vez primera. Aquí le traigo estas flores, aunque
ya esté bajo tierra y que sabe un viejo bruto de una rosa y su belleza. Se han dado toda su vida entre cardos y malezas pa' aprender y remediar. Nunca es tarde en esta vida. Don Juan ahora es el que riega y el jardín de su querida. Hoy se ha vuelto a cacharpear, lleva rosas y violetas. A su nieta que ha nacido son los ojos de su vieja. 50 años con ella, de inviernos y primaveras. Nunca le regaló nada. Es esta la vez primera. Con un nudo en la garganta le dice a su compañera: aquí le traigo estas flores, aunque sea la vez primera. Aunque ya esté bajo tierra. Mónica. Bueno, felicitar a Daniel Vélez. De todas de maneras, verdad, se canta, lo merece. Exactamente, muy, muy bien. Y fíjate cómo cantó en el Festival de Olmué. La gente le aplaudía. Yo por un momento pensé, él es el ganador. Bueno, bueno, él cantó maravillosamente. Así que muy bien, Daniel Vélez, de donde usted esté ahí, les damos un gran abrazo. Sí, un bioconstructor. Tú me preguntarás, ¿un bioconstructor? Ya no se ve que la gente utilice las tradiciones de antes para construir una casa. Siempre nos vamos con la modernidad. Él es un bioconstructor, ama la naturaleza y trabaja con lo que la madre tierra pueda ofrecerle. Él es Iván, y vamos a conocer esta nota maravillosa. Yo le invito a Elizabeth. Sus obras. Permiso. Iván, Casanova. Hola. Permiso, venimos aquí a su trabajo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Para bienvenidos. Gracias, por estos bienes culturales queremos conocer un poquito más de bioconstructor. Contémosle a la gente de qué se trata. Claro. Mira, la bioconstrucción es una construcción que parte desde los elementos naturales que tenemos en nuestro entorno. Utilizamos paja, tierra del lugar y piedra. Si lo requiere el lugar, si lo requiere la construcción. La bioconstrucción viene desde muchos años atrás, pero hoy en día se viene trabajando de forma más experimental. Entonces, netamente la bioconstrucción es tomar elementos naturales que están en torno de la casa y llevarlo a la construcción, ya sea el mismo pasto que sacamos o la misma cuando hacemos un hoyo, ocupar la tierra que estamos sacando desde el espacio que acá, por ejemplo, se hizo el hoyo para la fosa, y desde ese lugar estamos ocupando la tierra para que sea el revestimiento fino que viene hasta acá, y se usa netamente se saca con armeros, se limpia la tierra y luego se mezcla con arena. Es antiguo este tipo de construcción y hoy en día vemos gente que lo estamos haciendo y recuperando este oficio, que es un patrimonio de todos los chilenos y de todo el mundo, casi que la construcción con barro viene desde muchos años atrás, pero en la actualidad vemos gente que lo estamos haciendo con terminación un poco más fina y llevándolo a cabo en construcciones como la gente que me está necesitando en este momento, ¿no? Tenemos una mezcla que es la parte fina la parte fina que vamos a desarrollar sellando todas las grietas en este lugar, haciendo una mezcla de proporciones de uno a uno,
quiere decir que una proporción de arena y una proporción de arcilla seca se mezclan muy bien y después se mezclan con el jugo de la baba de tuna, que es la que se produce, o sea, la tuna que está en todos los lugares. El fruto, hablamos. Claro, pero sacamos la hoja. La hoja es como la paleta y esta se pica en muchos trozos y después se lleva a un tambor con agua y esta suelta una baba. Estamos acá, tenemos un pequeño, nos queda poco porque ya lo utilizamos, pero esta es la baba, es lo que hace que la mezcla que tenemos acá sea viscosa y que se adhiera mucho mejor a las paredes, y así evitamos las mallas, que la gente cuando repara casas de adobe tiende a tirarle mallas, pero en este caso, como la mezcla es rica en aditivos como englutinante, hace que se pegue mucho mejor en las paredes de tierra. Entramos a la parte más entretenida del trabajo, es una de las partes más entretenidas, que es mezclar la tierra, la mezcla que ya la habíamos nombrado, con nuestros pies. Aquí generalmente se trabaja con más personas, pero uno solo igual puede. Y netamente es que aquí lo que estamos haciendo es activar la mezcla para poder llevarla al muro. Entonces la mezcla tiene que ser bien homogénea para poder que se mezcle la arena con la tierra y finalmente salga este producto. La baba ya está puesta, Javier. Está la baba puesta. Aquí no se mezcló agua directa, solamente la baba de tuna extraída acá, y tiene un olorcito a baba de tuna también, y eso se va fermentando con los días que van pasando y eso lo hace ser más cremosa, y cuando uno pasa la herramienta es como es muy muy rica para trabajar con esta mezcla. Esto es la estructura que está en toda la casa. Y cómo sujetamos el barro con los palillajes que están en diagonal por ambos lados, y lo que se hizo en este caso fue rellenar el interior de a poco, como una especie de adobe, pero generalmente, o sea, toda esta casa es un adobe. ¿Entienden? Porque la mezcla fue cruda, fue metida cruda, y después acá está, la imagen perfecta. Entonces se notan algunos montones de manos que entraron acá y fueron compactando la pared hasta rellenar toda la casa. Devan, ¿qué proceso es ahora? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Mira, una vez mezclada la mezcla que vamos a incorporar, activamos lo que es la masa que ya tenemos en el muro. Queda activar es la arcilla, funciona cuando yo la mojo, se expande, se abre. Entonces cuando se va secando y yo tiro el siguiente revoque, ambos se juntan y se abrazan entre sí y queda incorporado el revoque fino. No necesito malla, solamente necesito que esta pared quede bien mojada para que se expanda la arcilla, se abra y que me abrace la que yo voy a tirar ahora. Ahora entonces nuestra mezcla que ya mezclamos, vamos a incorporarla a la pared para poder pasar el catacho y afinarla mejor. Nuestras mejores herramientas que tenemos nosotros son nuestras manos. Entonces siempre tratamos de utilizarlas. Aquí se utiliza todo, ¿ah? Sí, todo de la tierra, nuestras manos, nuestros pies. Correcto.
agradece netamente el aporte que ustedes hacen como municipio al incorporar este tipo de técnicas que son ancestrales, que son patrimoniales. Entonces, bajo este recurso podemos participar en otros proyectos, invitando a la gente, a la comunidad, que meta su mano en la tierra y se dé cuenta que lo rico que es trabajar con tierra. Me despido, muchas gracias a todos y nos veremos en Pelarco. Qué lindo trabajo de Iván, Mónica. Me recuerda, fíjate, las construcciones antiguas donde nuestros abuelos tal vez usaban el adobe, el ladrillo, la teja, las fibras, qué sé yo, todo eso que hacían con este barro y armaban sus casas. Hoy día es todo diferente, ya hoy día ya no vemos esas cosas y por eso quiero felicitarte, Iván, un pelarquino, ya que se dedica a esto, que está ahí pendiente, que quiere mantener nuestras tradiciones. Muy bien, Iván. Y Mónica. Y que utiliza además todo lo que está a su alrededor. Nos hablaba, ¿cierto?, de cómo él trabaja esto para que tú lo miras y piensas tú que es cemento. Entonces trabaja muy bien los materiales, los reutiliza perfectamente. Así que muy bien este joven Iván, que viene aquí a mostrarnos toda su gracia. Bueno, y de esto, Elizabeth, Punto Pelarco. Punto Pelarco. Decirles, amigos, Punto Pelarco se viene pronto. Ya, entusiasmense. Vamos a tener ahí un lugar donde poner a Pelarco en vitrina. Ya, Carretera 5 Sur. Panguilemo, a 10 minutos de aquí de Pelarco, y toda la gente que pase por aquí, por favor, visite. Va a ser un centro artesanal, productivo, propio de nuestra comuna, Mónica. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, así y es. Con esto, yo quiero despedirme ya de este programa el día de hoy y darles las gracias por estar ahí, por hacernos sentir importante dentro de la cultura de nuestra comuna y nuestras tradiciones. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos el próximo viernes. Así es, Elizabeth. Y antes de despedirnos, muy importante recalcarles a todos ustedes. Al pasar de todos estos viernes que hemos tenido el programa, mucha gente nueva se ha conectado y nos ha enviado muchos mensajes, sobre todo por el concurso fotográfico. No olvidar, participen, tomen una foto. Hay tantos lugares acá, el balneario La Laja, hemos visto el sector de Astillero, como para que tomen una foto maravillosa y puedan llevarse un lindo recuerdo, un lindo regalo. Los premios están muy buenos, Elizabeth. Muy buenos. Así que a participar. A postular. Se nos termina este programa. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes, si Dios lo quiere. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias.